Estoy en régimen ahora, así que pediré la ensalada con agua, por favor. Para usted, Uy, caballero. pero esa cerdita no aguantará hambre. Está viendo este desgraciado. Bueno. No, pero está bonito el sitio. ¡Ay, no jodas! ¿No le cerró el gas? Recuerda darle like al video y suscribirte si te gustan los hipopótamos. Listo, ya puedes entrar, ¿eh? Ahora lo intento, permíteme un segundo. ¡Se viene divorcio, gente! Tutorial de cómo dañar un matrimonio. Tirando. Bueno, capítulo 1, la cita. Capítulo 2, divorcio. Sí, como te digo, ahora solamente porque vine a visitar aquí a unos familiares y él tenía problemas con el trabajo, así que no podía venir. No importa, para todo hay un primer paso. ¡Güey, pero acá hay alguien flotando! ¡Es Daguito, es la... ¡No mames! ¡Ay, no es lo que parece! ¡No es lo que parece! ¡Qué problema! ¿Está ahorita... ¿Cómo? ¿Ahorita, ahorita ay, te no. ¡No, güey! ¡No es lo que parece! ¡No! ¡Ay, no! ¡No, nunca pensé que me fuera a pasar esto, la madre! ¡No! ¡Ay, Domi, los... no sé, Domi! ¿Qué hago? ¡Ay, no! A ver, Daguito, Daguito, calmado. Se junta. Ay, bueno, ¿cómo le explico quién es Daguito? No, para que entiendan. Ahorita llega la otra. No, no, mentiras, no es lo que parece. No, no, no peleen, no peleen. No, no. Ay, no, para todos. Ay, loco, cita doble. ¿Están listos no, para mames, comenzar? ¡Qué loco! Buenas noches, me presento, soy Domi, soy el mesero de esa sucursal. Acompáñenme, por favor. Primero las damas. ¿Gustarían la planta baja, planta media o planta alta? ¿Dónde tú quieres? ¿Dónde? ¡Ay, no! ¡No, no se peleen, la madre! ¿Dónde, caballero? ¿Qué mesa quiere? ¿Planta baja, media o alta? No, la planta alta me encantaría, la verdad. Ok, síganme, por favor. Está muy bonito el lugar. Muy bonito, de verdad. Muy bien diseñado. Muy, muy rupestre, la madre. Bueno, esto estaba pensado para dos, entonces... Yo creo que aquí cabe otro. Va a traer otro banquito ese. Ahí está. Ahí está. Siéntense y ahora vuelvo con el menú, por favor. ¿Por qué tanta rabia? ¡Ay, no le pegues! ¡No le pegues! Solo somos amigos. Solo somos amigos. ¿Quién es el otro? Güey, la otra cita. Ahorita me estarás escribiendo, me cambiaste. Espera, pero en serio, me cambié la skin. ¿Qué pasó? ¿What? ¿Domi? ¿What? ¡Ay, perdón, me equivoqué de baneo! ¡No mames, Domi! ¡Usted es un desgraciado, parce! Es que como bueno, se me... al menos tengo la oportunidad de cambiar la skin de nuevo. Sí, es que esa era parte del plan, la verdad. Era para una risa, para romper el hielo, ¿me entiendes? ¡Para romper el hielo! No... ¡Baneando a todo el mundo este desgraciado! ¿Cómo se desbaneaba? Perdón. ¿Podemos seguir al restaurante? Buenas noches, caballeros. Me presento, soy Domi, soy el mesero y el cachín de esta sucursal. Bienvenidos. ¿Con caballeros, quién tengo el gusto? Damas y caballeros, licenciado, damas y caballeros. Sí, discúlpeme por... Señorita y señor, ¿cómo se encuentran esta noche? Muy bien, gracias. Un gusto conocerle. Ok, permítanme la entrada. Adelante, por favor. Primero las damas. Gracias. Gracias. Afuera, caballero, partí el caballo. Caballero, ¿gustaría planta media, alta o baja? No, la planta baja, me gusta, sería llamativo. Ok, acompáñenme, por favor. Aquí tienen la cena, aquí tienen el lugar. Pónganse cómodos en lo que vengo con los menús. Bueno, ¿y qué más? ¿Cómo has estado? ¿Qué me cuentas? ¿De dónde eres? A decir verdad, soy de Honduras, pero he vivido casi toda mi vida aquí en España. Yo casi ni me recuerdo de Latinoamérica, así que bueno. Escapaste de la TAM, literalmente. Logré el sueño de todo latinoamericano, escapar. No. ¿Eso qué te trae por acá? ¿Qué me aventaste? ¡Al menú! A los menús, ahí para que puedan elegir, gusten algo que quieran comer. Bueno, a mí no me llegó. Es que se lo quedó el otro, la agarró los dos. Uy, perdón. Cápsulas de pollo, ensalada con agua, no mames. Estos son manjares por acá en Latinoamérica. Sí, bastante es una especie de menú gustoso con varias perspectivas distintas. Pollo a la salva, espagueti con brócoli. ¿Podrías tomar su orden, por favor? ¿Qué gustarían comer esta noche? ¿Qué te gustaría? Ah, pues bueno, yo estoy en régimen ahora, así que pediré la ensalada con agua, por favor. ¿Para usted, caballero? Uy, pero esa hacer dieta no aguantará hambre. Pollo a la salva, no sé lo que sea, pero suena salvaje. Ok, ¿bebida para tomar qué gustaría? Tenemos agua, sodas, vinos. Un vino, para mí un vino. Okay. Con agua también, gracias. Ok, permítanme, un momento traigo su orden. Bueno, ¿eres vegana? No, Dios santo, que no, qué insulto. Yo dije, no, pensé que eras vegana, dije yo por allá. No, yo sí como carne, sí tengo que hacer dieta. Sí come animales, come animalitos. Yo como carne todos los días. No, un ambiente bastante agradable.
De verdad que ¿cómo? Sí, es muy linda la noche. Yo, por cierto, casi me hago veterinaria, hasta que me di cuenta de que yo no podía, ¿cómo lo digo? ¿Sabes de que hay veterinarios de que tienen que poner a dormir animales porque sufren y todo eso? Yo no tengo el corazón para hacer algo así. Uy. Y literal, en el último minuto dije, no, veterinaria no, tiro para ingeniería. Por lo menos una máquina no sufre. No, pero ¿qué estás estudiando en sí? Ingeniería. Pero mecánica. Ingeniería mecánica, sí. ¿Por qué? No sé. No. En mi familia somos muchos ingenieros. Y yo desde pequeña recuerdo estar, por ejemplo, en el taller de mi padre, agarrando máquinas, bueno, agarrando herramientas y todo. Es lo con lo que estoy más acostumbrado, por así decirlo. Me gusta, interesante. Gracias. Muy rupestre. Sabes de máquinas. ¡Ay! Les traigo su agua y su vino joven. Gracias. Gracias, licenciado. ¿Qué? ¡No! ¿Qué me trajo? ¡Ay, no mames! No. Güey, me están envenenando, literal. ¿Quieres mi agua? Sí. ¡Oh, ya! ¡Bueno, no mames! El mesero trata de asesinarme. No mueras, por favor. Pero eso, no, ya, no, yo soy un hombre fuerte, la verdad, bastante resistente. Oh, ¿también vas al gimnasio? Hago barras allá afuera en el parque, no sé si eso cuenta. Oh, pues mira, conozco a alguien, a un joven que también va al gimnasio y levanta pesas. Y que yo sepa, su récord está ahora como por 150 kilos, creo, o por ahí. ¿Cuál? ¿El español? ¿El españolcito? Ay, no mames, ¿qué es eso, Domi? ¿Esa es su ensalada? Y al parecer se nos acabó el pollo con chile, pero le traje un pollo con unas uvas. Es lo mismo. Muchísimas gracias, joven. Muchas gracias. Ah, y por cierto, esto se lo mandan a la señorita. Se las manda la... ¡Tiene que decir la frase! ¡Se las manda el patrón! Se las manda el patrón. Eso, así. ¡Pendiente de mi caballo que está afuera! Ay, muchas gracias, qué bella flor. De nada. Me encanta mucho la naturaleza. Ah, sí, qué bien. ¿Cuál es tu flor favorita? La margarita. Sí, ay, qué lindo. ¿No crees que este tulipán es muy lindo? ¿Los tulipanes? Sí, el tulipán que tengo en la mano. Ay, está lindo. Está viendo este desgraciado. Yo siento que el mesero nos está tratando de hacer algo. ¿Te refieres al intento de envenenamiento de hace un rato? Sí, sí, está, como que me tiene rabia. Si sigue así no lo voy a pagar, ¿no? Tenés que idear tu vida para meterte en ingeniería eléctrica. ¡Sí! Sí, es horrenda. Es una competencia brutal la que hay allí. Y eso, perdés un poquito la sanidad, la salud mental, quiero decir. Yo pensé estudiar ingeniería informática en su momento. ¿Sí? Pero, güey, no sé, no me convenció tanto por lo de... Pensé que era solo, pues, arreglar computadores, instalar Windows, ¿me entiendes? Así como ese plan. Es que acá en Latinoamérica sí se lleva mucho eso. Plan de, ay, sí, instalarte el computador, el Windows, e ir a formatear. Pero a ver, sí. Es un negocio, no digas. Que es un negocio, que yo me acuerdo que en su momento yo no sabía nada de computadoras. ¿Tienes papás? Sí, estoy ahora mismo en casa de ellos. ¿Papá y mamá? ¿Viven juntos? No son como en Latinoamérica, que todos los padres están divorciados. Tu papá... No, pero tú... Pero eres... Papá y mamá, eres hija de ese papá. Sí. ¿Y es tu mamá, hija? Sí. Viven... ¿Qué le está pegando? Bueno... Disculpe el ruido. Está cazando la comida acá adentro, no mames. La carne está tan fresca que la están matando. Sí, la carne está muy fresca, la madre. Pero matrimonio normal, ni divorcios, ni discusiones, así. Pero yo tengo 24 años, ellos llevan más de 20 años casados también. Bueno, más de 24 años casados, quiero decir, ay, así que sí. Mis papás duraron casados, ay, pues, ¿yo cuántos tenía? 18. Cumplí 18 y como que, bueno, aquí fue, mucho gusto. Creo que serías una buena mamá. Ay, gracias. Sí, lo que queremos con mi marido, que sea eso, que sea la muerte que nos separe, supongo. Ambos queremos que sea un matrimonio duradero, pleno, que dure, básicamente. Yo espero que no, la verdad. Espero que no. No mames, el cocinero está... ¿Qué está haciendo? No, mentiras, pero sí. ¿Pero qué piensas? ¿Piensas tener hijos así, tipo hogar, familia, todo eso? Sí, bueno, obviamente ahora niños no, porque no los podemos mantener económicamente hablando, pero sí, en su momento que vengan. Un gusto de tenerte por acá. Ay, gracias, igualmente. Es un gran honor estar aquí. Ay, ay. Espera que me sonrojé. ¡Ay! ¡Desgraciado, qué hizo! Ay. No sé, pero, bueno, venía a poner velas, no voy. ¡Casi prende dinamita, literal! Bueno, y no, qué bonito.
Sí, todo elegante, un ambiente más ameno, la verdad. Pero vas a entrar ahorita a estudiar ingeniería. ¿Cuántos años? ¿Ingeniería ya es 4 o 5 años? Llevo ya 2 años y medio de ingeniería. Y como te digo, capaz ni los termine, pero bueno. ¿No te duele? No, sí me duele, claro, ha sido un esfuerzo horrendo meter ingeniería. ¿Sabes lo bellísimo que fue física? Física, no, mira, física, el primer y segundo año de física son las más feas. Valí madres. ¿Qué era? Está haciendo. Me debería de preocupar. ¿Se les ofrece algo? No, no, nada, gracias. No, gracias. Un café, por favor. Ah, claro, enseguida, saliendo. Yo quiero una galleta. No hay. Bueno, gracias. Mira, pero, ¿te gusta el anime? Sí. ¿En serio? Ay, no. Sí. Luego te tengo figuritas de anime. Café, gracias. Ay, no me trajiste. Ay, este desgraciado. ¿Sí te gusta el anime y todo eso? Sí, tengo mangas incluso en japonés. ¡Sí! ¿Y has hecho cosplay así? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto lo taco? Cosplay no he hecho. Watashi wa Nihon Gohan Asumas. ¡Ah, no mames! ¡Güey, yo sí decía! Madre, entonces no te bañas. Durante 2 años. Y si hubiera continuado un año más, capaz si me hubiera hecho el primer. ¿What the fuck? ¡A la madre! ¿Se inmoló medio local o qué? Es que salió el pollo medio explosivo. Tenía mucho pollo picante. Sí, loco. La comida es la bomba, literal. Oye, pero ¿por qué te casaste tan joven? Como te digo, eran 4, casi 5 años de relación y queríamos irnos a vivir juntos. Y mis padres son un poco conservadores. Bueno, yo también soy bastante conservadora en ese aspecto. Irnos a vivir juntos sin estar casados y tan lejos de mis padres, de toda mi familia. Mejor irnos ya casados, ¿sabes? ¿Se casaron legal o por la iglesia? Legal. Lo queríamos hacer la boda, porque nos casamos primero legal en enero y lo queríamos hacer una boda bonita en la iglesia, todo veraniego y toda la cosa. Queremos un apartamento más grande, claro, pero poquito a poco. Para vivir los tres. ¿Qué está poniendo de música? ¿Qué es eso? Nada, nada. Paren, aullidos de ballena. Ya que está aquí, le paso la cuenta, joven. Gracias. Va a haber segunda cita. No, espera, va a haber segunda cita. Como tú quieras. Le va a comentar al mesero. Licenciado. Dígame. ¿Qué se lo ofrece, caballero? Mostrar cuánto es la cuenta. 150. ¡Uy, por qué tan caro! Es que es de importación, joven. No mames, y puso hasta propina el 10%. Es que la propina hace que ese lugar prospere. No jodas, pero... La música, ¿por qué tan cara? ¡No mames, la música está más cara que el pollo! Pero es música traída desde nuestros ancestros como este aullido, joven. No jodas. Parecen focas apareándose, no jodas. ¿Me prestas dinero? ¿Y recibes tarjeta esta del subsidio social? Pero puede bajar el arma. ¿Lo molesto con el pago, joven? No, tengo tarjeta del subsidio social. El gobierno nos da una mensualidad cada mes. Salga, por favor, del establecimiento. Bueno, gracias. Podemos retirarnos. La comida no estaba tan rica. Le mintieron. ¡Ay, no, mentira! ¡Estoy molestando! Bueno, pero está bonito el sitio. ¡Ay, no jodas! No le cerró el gas. No cerró la llave. ¡Ay, no mames! ¿Dónde estudiaste, loco? Hice un curso virtual de cocina. Tocará hacer otro restaurante. Yo siento que eras niña gamer, otaku, típico fan del Ruyus. No me acuerdo, pero yo sé que siempre miraba más YouTube en inglés. ¿What the fuck? ¡Ay, la madre! Se valió madres el muchacho. Sí, se lo sabe todo, la madre. El de Toradora, el de... Ese opening, el de Death Note, te digo de que gracias a ellos es que encontré a... Ay, por Dios, ¿cómo se llaman estos manas? Pero sí, yo los escucho seguido. Es que me rea, no me conozco mucho los grupos. Apenas estoy como de entre los como el que hizo el de Demon Slayer. Ese. Vicente Fernández. Hizo un opening, pero no me acuerdo cuál era. Ahorita creo que hizo el ending de Oshinoko, pero no sé cómo se llama. ¡Está robando la cita! ¡No mames, Domi! ¡Me está quitando la cita, loco! No lo sé, porque yo me acuerdo que luego tenía problemas de tiempo y no seguí viendo, pero creo que llegaste al capítulo 6 o por ahí. Pero es que, tío, de verdad. Ay, bueno, ahora sí dejo a Douglas porque se va a sentir triste otra vez. ¡No, no! Pero ¡yo estoy bien! ¡Venga, quédese! ¡Venga, yo los atiendo! ¿Eres más de animes de temporada o los antiguitos? Me da igual. A veces más bien tiendo más bien a evitar los animes de temporada. Porque es así todo el hype y toda la cosa. Como con Chainsaw Man, yo lo estaba evitando. Lo me cierra. Yo ahorita ahorita que tengo que apuntados que me estoy viendo es Masamune Kun Revenger. Pero por nombre no me lo sé porque soy más malo. A duras penas me acuerdo de Tonikaku Kawaii. Es súper bloqueada, decir verdad. Y por eso Douglas, diga algo, porfa. Ah, a mí me gusta Doraemon. Me encanta Doraemon. Yo no puedo ver Doraemon si no es con el doblaje de España, decir verdad. Me mató y me sacó. No sé dónde estoy, no mames.
Para mí física se me hace más fácil porque siento que es como más fórmula, como más aprenderte cosas. Sí, pero también puedes decir lo mismo de matemática, todo es lógico. Y estás derivando e integrando todo y terminas buscando la masa del sol. Pero bueno, sufrí química en el bachillerato, pero química la amé cuando la llevé a la universidad. Era súper divertido. Bueno, te lo digo porque mi universidad lo hace, porque es muy normal que después del primer año muchos se cambien de carrera. Pero bueno, ya dejo a Douglas porque según Douglas se va a sentir mal. Sí, dígale, Douglas. No, no, yo estoy bien. Aunque sufriste en la universidad. Está lloviendo, está cayendo el techo de lámina. Y no, normal, me cae bien el mesero. Te voy a invitar más seguido, la madre. Sí, oh, cuando quieras, estoy disponible. Mira que ya es tarde, me da miedo irme a casa tan tarde que me asalten. Es mediodía, bueno, pues... Ay, mira, qué rápida noche hoy en día. Este es muy tarde, la verdad, y pues donde vivo es algo peligroso, entonces... nada, un gusto conocerte, chao. Domi, ¿cómo hago para banearla? Me incitan a gritar, ya nadie hace daño. Domi, desgraciado.